campañas de desinformación perversas se han desplegado con fuerza en todo el país, instalando miedo y golpeando con mentiras a nuestra democracia. ¿Quiénes financian este negocio de las mentiras? ¿Quiénes se benefician de que se engañe a la población? Los corruptos. Nuestro gobierno va a hacer que Guatemala dé un paso decidido hacia el futuro, no hacia el pasado. Y vamos a impulsar un sistema nacional anticorrupción para desterrar este cáncer, una enfermedad dolorosa que tenemos que atacar desde múltiples flancos, porque no basta con anunciar cárcel para los corruptos. Hay que saber dialogar como nación para sanarnos en cada rincón en donde nos estamos empobreciendo.